hacer el juego. A las 3. Y tenemos que ganar sí o sí porque si no, fuimos. Mal, no, re, pero igual. Tengan fe que va a ser Argentina-México. Messi, Argentina-Brasil, uno de los finales. Vamos a dar por el deseo con ese. ¿Cómo tenías que decir? Ah, sí. Ah, bueno, les digo la razón por la cual es dormir. Bueno, como saben, dentro de poco va a ser mes 15. Y nada, la razón por la cual la ponía acá porque fue porque estaba pensando en pedirle ayuda a Yara para que me ayude con mi fiesta de 15, con el fotógrafo y la torta y todo. Así que Yara, tu fiesta estuvo hermosa. ¿Me ayudarías con la mía? Ah, ¿en serio? Sí. Ay, gracias. Ay, felicidades. Gracias. Estoy armando. Y en segundo lugar, voy a elegir una persona que esté siempre conmigo, que me ayude con el vestido, con el fotógrafo, con los souvenirs y todo. Que sea como una dama de honor de 15 años. ¿Es eso, boluda? Suerte, espero que seas vos. Yo también espero que seas vos, suerte. Sí, espero ser yo. bueno. Primero que nada, quiero decirle que las quiero muchísimo a las dos. Que las dos sí, son... sí. A ver, ¿quién es? Bueno, estaba pensando en idear un sistema bueno, para... Bueno, sí, sí. ¿Quién es? No sé. Y eso es lo mejor. Yo no voy a decir. ¿Pero qué es lo mejor para vos? Que yo no voy a decir. Ustedes van a decir. ¿Qué? Bueno, igual. Nosotros estamos a jugar con todo. Y propongo un brindis por Lara, mi mejor amiga, que va a cumplir 15 años. Porque tanto espera. Yo no voy a decir. Bueno, ya entendí. Las películas de Star Wars son de las mejores que vi en mi vida. Sí, estuvo genial. ¿Y cuál acabamos de ver? Star Wars 1. Che, chicos, ¿tienen tiempo para ver otra? Compré otra. ¿Cuál otra compraste? Star Wars 2. Esta es Star Wars 1. ¿Qué? Bueno, veámoslas otra vez. ¿Así será Star Wars 2? Pero, Dami, la acabamos de ver. ¿Y? Y que sería mortal que la hagamos otra vez. ¡Star Wars! Chicho, ¿qué pasa? ¿Me dijiste Star Wars? Yo me voy a comer algo antes de que Damiano se emocione y empiece a decir yo soy tu padre. No puede decirte yo soy tu padre. Que la fuerza te acompañe entonces, pues. ¡Chicos! Acá me publicaron un chiste que inventé yo en la revista Playboy. No sabía que publicaran chistes. Pensaba que era una revista de cosas mucho más serias. Sí, tiene chistes, reportajes, artículos periodísticos. No son solo fotos. Si mamá no te creyó, menos te vamos a creer nosotros. Bueno, miren, acá está. Es el primero, lean. Ahí. ¡Ja! Igual de gracioso cuando yo inventé ese chiste. ¿Qué? Sí, yo inventé ese chiste. Recuerdo que se lo conté una vez al abuelo Quito y se cagó de la risa. Ah, dale las gracias. Es bueno, ¿no? No, es que estoy leyendo el chiste abajo, eso sí está muy bueno. Dios. Chicho, ¿te acordás que yo te conté ese chiste una vez? No lo creo. ¿En serio? Es que cuentas muchos chistes. Acá perdiendo el tiempo, son las 1600. Vos tenés que ir al baño, por lo menos te dejas un poquito. Vos tenés que ir allá y vos tenés que ser un poco divertido. Vamos. Ese es mi chiste. Si te hace sentir mejor, no pones el nombre de ningún autor, así que puede ser perfectamente de los dos. Está bien. Bueno, chicos. Hola, Lucas, publicaron mi chiste. No, es mi chiste, tiene mi nombre, lo juro. No, es mi chiste. ¡Es mi chiste! ¡Vos! ¿Saben que acá hay solamente mujeres desnudas, no? Che, boludo, dejaron con todo acá tirado, tipo, yo no me voy a limpiar nada encima que me invitan. Madre, boludo, esto es una pata chorreada, loco.
Bueno, dale, ¿qué quieres decirme? Ah, te quería decir que ya que estamos a solas acá, que si vos me podías ayudar a organizar mi fiesta de 15, o sea, con los preparativos, con la torta, etc. ¿En serio, boluda? Sí. Me encantaría. Igual, pará. Vos querés ayudar a Lara, ¿no? Sí, si vos decís, yo. No, pará, y yo quiero ayudar a Lara. ¿Y por qué te importa tanto a vos? ¿Y por qué a vos? Ay, ¿por qué tos ahora? Mira, vos, yo te voy a ser sincera. A mí nunca nadie me eligió para organizar una fiesta de 15 años. Vos tenés muchas más amigas. Sí, a pero... A ver, pará. Déjame terminar a mí. Ya terminé. Bueno, está bien. Como nunca te eligieron, dejo que ayudes a Lara. ¿En serio, boluda? No, gracias, sos una re amiga. Ay, Dios, también. Bueno, mira, le podemos escribir un discurso a Lara y todo. Bueno, a ver, para, déjame pensar. Anota. Lara, durante todo el tiempo que pasamos juntas, no dejo de pensar en... ¿Qué? ¿Y? ¿No me vas a decir? No, pará, boludo, no puedo hacer todo yo sola. Pensá en el tiempo que estuvieron juntas. Pero la verdad es que la relación tiene muchos temas buenos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Satisfaction fue el primer tema que aprendí a tocar en piano. O sea, que lo oíste, después lo tocaste y eso significa que es tuyo. Uy, ustedes y ese chiste, perdónenme, pero no lo entendí. ¿Qué? ¿Eh? No. ¿No lo entendiste? ¡El doctor es un mono! Y lo peor es que los monos no dan receta. Dios, Evo, no te rías de mi chiste. ¿Tu chiste? Sí, mi chiste. Los editores de Playboy no creo que estén tan seguros, ya que me dio un cheque valorado en $100. O sea que me robás mi chiste y luego te robás mi dinero. Sí. Y pensaba guardarlo, pero creo que ahora lo voy a ir a los chinos a meter a la cajera sexy y le voy a decir que soy un escritor publicado. Qué gracioso, porque no te vas a creer, vas a ver que es mío. ¿Y qué vas a hacer? ¿Seguirme? Sí. Bueno, entonces no voy a vivir ahora. Perfecto. Bueno, no importa. Chicos, les quería contar algo. Al final, Dai va a ayudar a Lara con el tema del cumpleaños. ¡Felicitaciones! Felicitaciones, boludo. Espero que lo hagas igual que mis 15. Te salió excelente. La verdad, quisiera que lo hagas de vuelta. ¿Ayudaste a Yara? ¿Ves? Por eso no hay que mentir. Bueno, no, basta. Yo voy a ayudar a Lara. ¡No, yo! ¿Y por qué vos? Y porque yo me tengo que trabajar a mentir, nena. Tengo una idea. ¿Y si nosotros y Lara hacemos de jurado y la llevamos a tomar la decisión? Yo lo tengo que decir, pero esto no lo pierdo en hilo. ¿Y cómo sería? Como en las audiciones de los actores. El que hace el mejor papel, se lo queda. Bueno, mejor ellos que nosotras. Y todo esto es una locura, o sea, mejor si tiramos una moneda. ¡No! Las monedas me odian, boluda. ¡Ay! Chicho, ¿querés ser parte del jurado? Sí. Che, Michel, jugaste re bien hoy. Vale, estás igual a Messi. Sí, este entrenamiento sí que rindió frutos, ¿eh? Vale, me ayudas a poner esto porque... Vale. Ah, sí, ya lo leí. Este de mí es tremendo. De acuerdo, juguemos una vez más. Si yo gano, puedo ver una serie en Netflix. Si ganas, sigo jugando en Minecraft. Sí. Ok, me voy a dejar una vez más. Acordate de las reglas. Cara, si gano, seca tu pierna. ¡Ya tira la fanfarrona! ¡Seca! ¡Mierda! Bueno, Chicho, quédate ahí así Santi te explica estas cosas raras. Chicas, vamos a hacer unas situaciones hipotéticas. Con la cual la calificaremos del 1 al 10, siendo que el 1 es el número máximo, perdón. No, el 10 es el máximo. ¿Y por qué tiene que ser el máximo? Y porque es el más grande y ahora... ¿Qué tiene que ver? Sabes, no puedo.
Bueno, a vos vas primero. Situación número 1. Lara está a punto de entrar a bailar cuando de repente se aterroriza. Vos tenés que conservarla. Ya. ¡Ay, boludo! ¡Tengo que entrar a bailar! ¡No, no, 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 no! Bueno, bueno. Tranqui, respirá. ¿Dónde está mi papá? ¡Ay, boludo! ¡Es mi madera! Tranqui, es normal que estés nerviosa. Respirá, pensá en que están los invitados por vos. Yo no hice fiesta y te vas a arrepentir. Además, vas a tirarte los regalos. ¡Muy bien! ¡Te curiste tu experiencia! Gracias, jueces. Yo por medio. Muy bien, Dayana, pues acercarte, por favor. Sí. Estamos en la fiesta, justo cuando Lara se va a presentar, a dar su discurso, y viene su tío borracho y empieza a gritar. ¿Qué haces? ¿Viene su tío borracho? ¡Cuando Lara! ¡Muy bien! Sí, así se hace. Gracias. Puntuación perfecta. Hice la escena en medio del cumpleaños. Pero estuvo bien. Bien, ahora es momento del discurso de cumpleaños. Agus, ahora. No, no preparé nada. ¡Ya! Bueno, según el diccionario, los 15 años... ¡No! Pará. Bueno, conozco a Lara desde hace poco, pero siento que fue hace como 1000 años. Es una de las cosas más lindas que me pasó en la vida y... Es muy lindo este día, ya que lo estuve esperando hace mucho, y nada. Propongo un brindis por el cumpleaños de Lara, mi mejor amigo. Gran discurso. ¡Wow! Ok, ahora es el turno de Diana. Aunque no sé para qué. ¡Adelante! Bueno, yo no puedo creer que Lara ya cumpla 15 años. Me acuerdo cuando estábamos en Topless con Agustina y con todo el curso y nos pasábamos un bronceador por todo, por toda la espalda, por todo el cuerpo. Y esta es la nueva carrera. Ok, ¿podemos jugar una vez más, por favor? Y acuérdate, que si yo gano, me dejan la play. Y si yo gano, sigo jugando al Minecraft. Dale, de acuerdo. Ok, voy a agregar una vez. Acordate de la regla. Cara sobano, seca tu piel. Ya tírala una vez. ¡Seca! ¡Fuck! Primero y principal, debo decirles que las dos estuvieron geniales. Siéntanse orgullosas. Y quiero agregar que en esta competencia no hay perdedores. Salvo Agustina. ¿Qué? ¿Yo gané? Lo siento, Agus, fue un final muy apretado. Bueno, exijo un recuento. La verdad no fue nada apretado. Bueno, ¿saben qué? Espero que Lara los perdone por la fiesta de todo por 2 pesos que le van a organizar. ¡No, pará, no te vayas! Gracias mucho. Dai, me quería disculpar por cómo se te doy. Fue como una bebé horrible. Sí, mira, Agus, todos fuimos bebés alguna vez. Ay, se me perdió un poquito. ¿Vos lo decís por hoy a la tarde? Sí. Bueno, mira, no sé, pensé que podía ayudarte con tu fiesta de 15, sí. Ay, muchas gracias. Bueno, mira, ya que vas a ayudar a Lara, tengo unas palabras que escribí para ella. Por si te interesa, no sé. Sí, estaría bueno. Mira, también, este es uno de sus libros favoritos. Sí. Por si querés agregar algo, una frase. Mira, esta es una foto que tiene con Santi de cuando eran chiquititos. Ay, más lindo, ahora se matan. Están igual. Bueno, este es un... Es una vez donde hay vestidos que le gustaron porque todavía no planeó nada. Sí, cuando es una vez hace todo a último momento. Y bueno, es así. Mira, estos son los zapatos. Cuidáselos porque cuando los va a ensuciar los va a perder y ya no queda nada. Sí, cuando tengo que hablar. A ver, mira, no sé qué más. Ahí para... Llevar. Agus. ¿Qué pasa? Siento que esto es más importante para vos. Pero vos ganaste, Dani. ¿No? Pero te lo quiero dejar a vos porque es mucho más importante. ¿En serio? Sí. Adiós, amigo. ¡Lara! ¿Qué pasa? Ya dije a Agus que haga esto, o sea, que te ayude a vos. ¿En serio? ¡Ay, qué bueno! Bueno, está bien. Hay que preparar.
cosas. Falta si poco. Estaba pensando, todos los días antes de ir al colegio a las 7 de la mañana a mi casa, ¿te parece? O si es y media mejor. No sé, como quiera, podemos reunir los files también. ¡Ay, falta poco! ¿De qué te reís? Ella va a organizar tus 15, yo la voy a ayudar, ¿eh? ¿Puede ser esto si no? No, eso. No, esta me parece. ¿Sí, no? ¿Qué están haciendo, chicas? Una lista de las cosas que pueden salir mal. ¿Cuáles son? No se buscan los souvenirs, se pierde el book, no tomo un maquillaje, cosas así. ¡Para! Eso me dijo Agustina que lo haga yo. Es que debo probar todo, ay. No es nada personal. Igual, perdón, siento que soy un poco injusta con vos, así que gracias por dejar de mi bola en la estación. De nada, vos sabés la verdad que yo estoy siempre para vos y para lo que necesites. Gracias. Hola. No, bueno. Hola. Tenemos pensado hacer una reunión de primos hoy. ¿Te parece bien? Sí, buenísimo. Buenísimo. ¿Y puede ser como tu despedida de 14 años? Mientras no sea tu despedida de soltera. 18 horas casa de Lucas, mi chiste. ¿Ya preparaste todo, en serio? Tengo todo, en serio. Opa. Sí, cómo no, yo soy de Boca. Ay, hasta a mí me molesta ese chiste. No, en serio, tío, mira. Acá tengo los envases para canasta de Boca y los normales. Ahí están los souvenirs. Acá los centros de mesa. Acá creo que había unas cosas para decorar. Acá está el maquillaje y por ahí estaba la lista de invitados. Ah, ok. Te portaste mucho, ¿eh? Sí. No te voy a enseñar nada más. Sí. Pará, ¿en serio tenés la lista de invitados? Sí, la dejé abajo de la funda de la tarde. La lista de invitados no está acá. Solo está el DNI. Parece que no. Ay, no. Mirá si lo guardó una de las cajas. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Ay, sí. De ahí va a mí ayudarnos. Gracioso que yo confundía la lista invitada. Mi chiste. Esto no se va a solucionar así. Ay, claro que no. ¿Y si, si le decimos a Vito qué decir? Buena idea. ¡Vito! ¡Vito! Sí, ¿qué pasa? Vení, Vito. Queremos que decidas sobre nuestro chiste. ¿Por qué yo? Porque eres una niña muy justa. Pero no puedo decir entre mis dos primos. Es que te necesitamos, sos la prima más hermosa que tenemos. ¡Ew! No trates de convencerla. Dalmiro, vos primero. Ok. Fue hace como 2 meses y en ese momento estábamos almorzando con mi abuela Lita. ¡Ah! ¿Cómo está? ¡Mándale saludos! Déjame terminar para... ¿Quieres que te diga? Yo nunca te hablaría así, Vito. Continúa. Bueno, estábamos almorzando y ella se tenía que ir a la clínica con el doctor Monico. Y en ese momento le dije, ¿qué? ¿Te vas a ver al doctor Monito? Y ahí surgió el famoso chiste del doctor Monito. ¿Estás jodiendo? A mí me encanta la evolución, lo estudio a menudo. Esa de la evolución del mono al hombre. También quiero ser doctor. Y además me gustan los monos. Yo soy el doctor Monito. Eso no se discute. Bueno, ya tomo una decisión. ¡El chiste es malísimo! ¡Insulta a las mujeres! ¡Insulta a los doctores! ¡Hasta a los monos! No tienen que discutir de quién es el chiste, sino de quién trajo tan malo chiste a este mundo. Es tu chiste. Tu chiste. Tu chiste. Tu chiste. Che, ¿viste esto? Porque tenés que... Chicas, hola, ¿cómo están? Hola, Dami. ¿Vieron los chicos? Porque estoy buscando para ver una película de Netflix. Exactamente, los chicos a esta hora tienen que estar ordenando el cuarto. Así que por favor, andá y escudaros. Ordenar o ver una película de porristas sexys. ¿Primo que ayuda? ¿O primo asqueroso que está mirando películas de adolescentes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué?
quería intentarlo, no siento nada. ¡Uy, sí! Y yo tengo que meter aquí en los platos. Chicos, ¿me estás jodiendo? ¿Qué están haciendo? Estamos tomando un descanso. ¿De qué? Estás en la cama. Santiago, te dije mil veces que si querés hacer la reunión de primo tenés que dejar todo ordenado, pero no nos van a dejar. Por favor, así que hagan todos la tarea que yo les mandé, por favor. ¿Sí? Bueno, sí, chicos, tienen razón. Empecemos con... Bueno, pongamos el otro en los pantalones y veamos si le duele. No, chicos, ahora en serio. Vamos a decir lo que dijo Yara. Vos ordenás las cajas y vos ordenás las cajas que va a ordenar Dani. Chicos, ¿escuchan ese zumbido? Chicos, ahora está por venir Lara. No le digan nada que la pueda afectar porque está sensible con el tema de los 15. Okay. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Yo acabo de decirles. No, está bien, la gente hermosa, no se la vio. Ay, no sé qué decirle. Nada, Santi hizo de casa al novio. La bromita nada más. ¡Vamos a comer! Es un momento importante de su vida. Hay que dejarla que lo tome como quiera. Sí, es verdad. Eso me hace recordar cuando los One Direction se volvieron a unir. Quiero decir, no jodan. A mí me encantan los One Direction. Hey, prima, ¿todo bien? Más o menos, estoy medio nerviosa. No tenés que estar nerviosa. Imagínate lo nerviosa que te vas a poner si se te llega a prender fuego el vestido así en el medio del discurso de la vela. No, una catástrofe. Sería horrible. Bueno, gracias por tu reflexión. No, de nada. Ah, pará, ¿sabes qué? Iba a decirle una cosa a cada uno, tipo al final de la noche, pero me dije que te voy. Ah, vos. Che, ¿qué crees que están haciendo? Si debería adivinar, diría que... Yara se está poniendo la cabeza a la cabeza y Lara le está pegando. Bueno, Yara, la verdad es que no sé por dónde empezar para agradecerte por todo lo que me ayudaste. Bueno. Primero que nada, te quiero dar un regalo. Sé que los regalos no se dan antes del 15 y esas cosas, pero sabes cómo soy apresurada, así que te voy a dar igual. A ver... ¿Qué es esto? Un hisopo con mi saliva. Así cuando en el futuro perfeccionen los sistemas de clonación, los procesos de clonación, tengas a tu propia Yara. Voy a tirar esto. Pero bueno, gracias. Bueno, creo que ahora que empezamos se me participa. Sí, no. Obviamente. ¿Hago pollo en cachito por fin? No. Rápamelos. No, ¿por qué? Te va a servir. ¿Qué fue todo eso? No, ella le va a decir individualmente palabras y esas cosas. ¿En serio? Dios, no sé qué voy a decirle. Sí, sos el hermano, va a ser más duro, supongo. No sé qué voy a hacer. Bueno, vas a ver todo lo que quería decir ahora. Bueno, te quería decir que todas las cosas buenas que me pasaron este año no hubiera sido gracias por vos. Fuiste como una hermana para mí. Vos también sos una hermana para mí, ¿sabes? No. Ay, boludo, no sé cómo me hace cosa que le vas a hacer, no, no, tampoco me voy a extrañar. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. Son muy lindos. Derribó a Agustina, nunca la veía así. Y encima que vos sos el llorón de la familia. Oh, mira para acá, yo no quiero ser el próximo. Rápido, hablemos seriamente así, no me intenta hablar. Ok, dale. ¿Viste esa cosa que me dijiste el otro día de sobre la cosa? Realmente me hizo pensar en esa cosa. Sí, también. ¿Lara, puedo hablar con vos? Oh, sí, está chido, me salvé. Realmente te hice pensar sobre esa cosa, ¿verdad? Bueno, antes de empezar te quiero aclarar algo porque... Una vez que empecemos me voy a poner nervioso y seguramente cuento un chiste estúpido. Está bien. Así que, Lara, sabes que te quiero y todos estos años que pasamos juntos fue un honor para mí. O sea,
Ya tenés 15 años. Sí, ay, bueno, yo es que me veo nada más. Gracias. ¡No te la apretó! Bueno. Perdón. Una. No. Solo vete. Que te prepares, dice cosas muy fuertes. Por ende te vas a emocionar. Conmigo lo logró. Lautaro dijo por ende. Sí, y se emocionó. Están pasando cosas muy raras. Mirá, creo que vos no estás preparado. No he llorado 100 años. Ay, callate, boluda. Ya lloraste por las noticias. Pero viste, boluda. La viejita estaba siendo estafada por su mecánico. No puedo creer ser el último. ¿Por qué se están tardando tanto? No sé, pero Daniel creo que se lo está tomando demasiado bien. Unas palabras menos a mí? Bueno, tal vez es que como ustedes tienen tanta historia y quedaría, qué sé yo, implícito. Bueno, debería ser más plícito. Esteban, pensemos en algo. ¿Hiciste algo que la haga enfadar? Creo que no. Por ahí está agotada por nuestra conversación de ayer. La mía fue muy intensa. La mía fue tremenda. A mí me encantó. Bueno, digo, soy su hermano, no me merezco nada. Una lágrima falsa, es un abrazo superficial. Tuyo no. Si estás tan molesto, ¿por qué no vas a hablar con ella? ¿Y qué le va a decir? ¿Me des una charla? Él tiene más orgullo que eso. ¿Y que lo digas? ¿Y si vamos a ver una película en Netflix? Hay un problema. Las chicas todavía siguen en la Play. ¿No dijiste que te ibas a encargar de las chicas y de la Play? Eso tratamos. Pero, ¿quién pierde 25 veces seguidas al caro Seca? Digo, Seca ya gana, cara yo pierdo. Espera un momento. Sí, Chicho. Alma todavía tiene mi moneda. ¿Se lo decía a todos unas palabras menos a mí? ¿De qué? Digo, ¿qué tengo que hacer para que me digas algo a mí? ¿Ser tu hermano? ¿Ser tu primer amigo? ¿Compartir el cuarto con vos? ¿Compartir infancia con vos? ¡Ah, espera! ¡Yo fui todo eso! Sentido, ¿no? No, perdón. Quizás te subestimo. Digo, debe ser difícil decirle te quiero a 8 personas. Te quiero. Es verdad, físicamente imposible. Yo no decía por eso, no sé qué. No, ¿sabes qué? La verdad, no puedo creer que después de todo el tiempo que pasamos juntos me dejes así. ¿Sabes qué? Mejor divertite en tu fiesta. Da, Santiago. Santi está re enojado, ¿no? Sí, muy enojado. Se fue, se cerró en el cuarto y dijo que nadie lo moleste. Qué buena reunión de primos, ¿eh? Sí, nadie nos puede decir que no nos divertimos acá. Ay, creo que me voy a dormir. Sí, yo también. No, chicos, no. ¿A dónde van? Creía que ir a dormir era mejor, pero bueno, si no hay nada que hacer, acá hay algo más aburrido, digamos, ¿no? Chicos, prometimos que íbamos a ayudar a Lara en el 15 a parar las cosas. O sea, ¿me van a dejar acá sola haciendo las cosas o qué les parece, eh? Me tienen que ayudar. Sí, nosotros, Chicho, yo te vamos a ayudar a limpiar aquel cuarto de allá. No. Chicho, vos solo vas a ir a ordenar ese cuarto, vos y Diana se quedan acá. Tenías que ser tan obvio. Bueno, chicos, acá tengo anotado acá las cosas que tienen que hacer cada uno. Así que lo que tenemos que hacer es, ok, los platos que están allá se van a usar para la fiesta, entonces tienen que ser embalados de a 20 o 10 por caja, perdón, 10 por caja. Sí. 10 por caja y los cubiertos que están por allá se embalan con la burbuja y se agrupan de a 20, ¿está bien? Y con el elástico, no se olviden el elástico. Sí. Ok, chicos, necesito que sean cuidadosos y eficaces. Y recuerden, si me pongo demasiado ahora, es porque lo están haciendo mal. ¿Pensás que no te dije nada ya porque no me importás? Así parece. No, Santiago, que es muy difícil para mí decirte todo lo que significás. ¿Y por qué no me dijiste nada? Ay, a ver,
Vuelta a pensar, juntamos el pastito para los reyes juntos, me enseñaste a caminar, a usar los fósforos, hicimos un montón de quilombos juntos, nos jodimos a papi juntos. Pareciera que no me conocés ni un poquito. Ahí tenés tu charlita. No, no, espera. ¿Qué? No, pero no... Si mejor vamos antes que se coma todo. Bueno, dale. Subite el cierre. Qué bien se ve, me trae loco su figura. Ese trajecito corto le queda bien, combinado con su místico los cafés. Qué bien se ve, me hipnotiza su cintura. Cuando baila hasta los dioses la quieren ver. Que no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. Muévete, muévete, muévete. Muy rica latina, está llena de vida. Sube las dos manos, dale pa' arriba. ¿Dónde están las solteras y las que no tan bien? Sin miedo, muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Baila conmigo. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Now you know I like it when I take it to the floor. I know you like this reggaetón lento. This ain't stopping, baby, till I say so. Es imposible atrasar las horas. Cada minuto contigo es un sueño. Quisiera ser su confidente. ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida, estamos tú y yo a solas. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se vayan hace tiempo. Muévete, muévete, báilalo, báilalo. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se vayan hace tiempo. Muévete, muévete, báilalo, báilalo. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se vayan hace tiempo. Me trae loco su figura. Ese trajecito corto le queda bien, combinado con su lichi y con los cafés. Que bien se ve. Ahora, dame tu más golpe más fuerte.